desconocidos de YouTube, soy el Tunas del Team Zorritas. Y como se acordarán, habíamos entrado aquí porque había una pared escalable. Resultó no ser nada. Bueno, esferas de magia que pues le agarramos porque ahora sí necesitábamos. Y ahora tenemos que ir hacia allá. Y creo que la manera más fácil de ir es justamente hacia el plano astral. Puede subir. La pregunta es cómo, porque al parecer el camino correcto es hacia allá. Oh, ahora ya tengo la... No, creo que sí va a ser así. Bueno, a ver entonces. Así. No, no llegué. A ver, vamos a entrar en plano físico, vamos a ver cómo se mueven las cosas y vemos qué podemos hacer, ¿va? Ah, es para eso ahí el camino, pero sí tenemos que entrar en plano físico para que esa cosa se esté moviendo. Ahora, ahora, ¿qué demonios? Ahora el problema es llegar hasta allá. Bien. Ahí está. Y sí, es para allá. Tenemos que esperar a que baje esta plataforma. Oh, no baja hasta aquí. Bueno, ahorita que venga, salto y ya me subo. Ah, por cierto, me dijeron en los comentarios que son 15 piezas. ¿Qué demonios hace Raziel? 15 piezas de vida y 6 mejoras de este, de magia. O sea que pues me faltarían 3 piezas de vida. Logramos conseguir 10 ya y tenemos 2 para la siguiente. Ok, no sé si había alguna compuerta allá arriba, voy a ver. Ah, tengo que... Oh, puedo subir. Entonces sí debe de haber algo. Bueno, les decía, me dijeron eso, que son 15 piezas de vida, o sea que te puedes subir la vida 3 veces. O sea, hacer más grande tu espiral de vida. No voy a decir barra de vida porque pues no es una barra. Ah, no, parece ser que no. Esto es de donde venimos, ¿no? Sí. Bueno, entonces no hay nada, nos dejamos caer de nuevo. Y 6 mejoras de magia de ese artefactito azul raro que conseguimos en el castillo. ¿Ven? ¡Me espantó! ¡Me espantó de veras! Y lo malo es que no lo puedo matar a menos que utilice alguno de estos. Voy a usar el de fuego porque es más barato. Les decía que... de esas piezas que conseguimos en el castillo son 6. Y me comentaba que pues lo ideal es que... que pues conseguirlo todo, ¿no? Y le doy toda la razón. Honestamente a mí me encantaría conseguirlo todo. No, no hay nada. A mí me encantaría conseguirlo todo. De verdad me encantaría conseguir el 100%. Pero pues la verdad es que la serie ya está muy... muy larga. Ya se extendió muchísimo. Ya estamos en... este va a ser el capítulo 31. Y pues imagínense si todavía me pongo a conseguir las cosas. Eso y que pues no tengo mucho tiempo para grabar fuera de cámara. Así que tampoco tengo como que la oportunidad de estarlas buscando por mi cuenta. No, qué imbécil. Tengo que dispararles. ¡Raziel! Ahora buscar una... ah, no, ah... entonces, pues eso. Nos lo vamos a aventar así. Ya... ya ni modo, ya si... en determinado momento veo que... yo supongo que la pelea final es contra Kane.
Ya si en determinado momento veo que de plano Kane sí está muy bastardo y que forzosamente tengo que tener todas las mejoras, pues ya las buscaré, pero pues mientras que... Que honestamente estos dos últimos jefes me han decepcionado un poco, pues no creo que sea necesario. Está tirado eso. Estaría muy bueno que le cayera encima al monstruo que está ahí abajo, que no sé si son vampiros, si son sátiros, si son faunos, si son cabras, no sé qué sean, pero al monstruo. Entonces bueno, pues ya vamos a seguir así. Han notado que subo video diario, o sea que también cualquier comentario, pues sí los leo. Obviamente más teniendo en cuenta que creo que sí aplasté al monstruo. Más teniendo en cuenta que en realidad tampoco es como que tenga muchos suscriptores o muchos comentarios. Así que, digo, no es molestia ni voy a ignorar ningún comentario que hagan. Esto va aquí. Ajá. Ah, pero los dos están en la misma posición. El problema es que vamos a tener que girarlos. Ok. Vamos a ver entonces. Ah, ese sí va ahí, al parecer. Sí, este sí va aquí. Ahora, el de la esferita chiquita, tú vas a ir aquí, tú también estás bien como deberías de estar. Aquí, ok. Ahora el que completa es este. Sí, creo que lo aplastamos. Y se mueve con nosotros, es nuestra mascota. Bueno, a ver, entonces sí vamos a girar esto. Vamos a ver, lo que tengo que hacer es... Obviamente esta cosa tiene que quedar arriba. ¡Penes! ¡Pobrecito! ¡Sí me manché! Así. ¿Sí? ¡Sí! ¡Perfective Wonder! ¡Sí, soy todo un rompecabeceador! Mira, mientras no se levante y me ataque... Siento hasta raro ver así el cadáver ahí aplastado. Bueno, ya. No sé, me da... Como que se va a levantar y... Y me va a atacar. Entrar en vista de primera persona.
No parece que haya nada. De todas formas, por si acaso. Así. Así. No, no hay nada. Es que, ¿qué tal que hay pasadillos secretos? Y pasadillos, ¿eh? Pasillos o pasadizos secretos. Es que quería. Las dos palabras me llegaron a la mente bien, esquivado. Como se diga 4. Este tiene lo mismo, pero tiene una Z. Z con moicana se llama esa. Y este tiene lo mismo, pero tiene a nuestro señor Jebús ahí crucificado. Vamos a ver. Esta puerta no tiene símbolos ni nada. Ok. Qué extraño. Ah, pero arriba hay algo. ¿Qué es ese algo? Ah, no. Una puerta ahí. Ok, a ver. A ver, vamos a girar uno, a ver qué pasa. Ok. ¿Por qué no se detuvo ningún? Ah, no, sí, supongo que está. Ahora está apuntando a la espátula. La Z está apuntando al recogedor, así que vamos a... Ahora apunta al sexo femenino. Y esta cosa vamos a hacer que apunte al triángulo, ¿no? No sé si la atiné. Oh, qué miembros. A ver, ¿y solo fue ahí o se activaron todas? Todas. Ok. Va. Me agrada. Soy un buenazo, ¿vieron? Palanca. Palanca de la Z circular. ¿Dónde estaban los símbolos? No, no. No sé dónde estaban los símbolos. Palanca de Jebús espatular. Y por último, la del 4 triangular. Pensé que eran puertas, pero pues eran estas palancas. ¡Ah! Ahí estaban los símbolos, ni los vi cuando venía. Ok. Vamos a verlos, ¿no? Nada más para... Ah, no, pues se bloqueé. Pero bueno, ahí estaban, los vieron en la cinemática. Ya empiezo a necesitar vida. Ah, esperen, deja, agarro un destapador, una de esas... Es que, ¿cómo se llaman? ¿Sellos? ¿Son sellos? ¿Eso de la lata con la que...? No, olvídalo, púdrete. No, no vengas a molestar.
Pensé que no ibas a hacer respawn. Necesito un arma y no puedo regresar porque están esos bastardos. Y ya casi no tengo magia. ¿Me quedé con qué? ¿Con 7? Sí. Ok, espérate, no te metas. Así los flashazos, los flashbacks, significa que ya estamos casi en el final. Y voy sin magia. ¿Cómo se habría puesto contra los otros que superaron debilidades como el agua? El otro que se puede echar pedos de luz. Esto se puede abrir, es obvio. ¿Cómo se abre? Al parecer así no. Ahora tengo que regresar para buscar una jodida. Quería ver si podía acercarme más o algo así. Se ve que no. ¿Y por qué entré en plano astral? Se preguntarán. Pues porque quería ver. Ah, no, esperen, sí lo vieron, ¿verdad? Que quería ver que si se abrió una puerta. Perdón, de repente se me ve el avión bien gacho. Y luego ya no sé ni qué estaba haciendo y qué no. Pero bueno, supongo que la siguiente visión. No, porque. ¿Peleó? ¿Qué hice? No, sí, primero luché contra. Primero maté a Melkaya y luego me encontré a Kane. Creía que el siguiente que íbamos a ver era la pelea contra Melkaya, pero no creo.
Porque a Melkaya, contra Melkaya peleamos antes de encontrarnos con Kane, así que quién sabe cuál nos vayan a enseñar. Erupto sabor a mango. No sé si escucharon el erupto, pero ya les dije que erupté con sabor a mango. Ah, no, es cuando nos encontramos, cuando tuvimos nuestro choque de realidad. Nuestra tumba, la de Raja. Este debe ser uno de los fraudes de Kane. Estaría bien bueno que esa escena fuera exactamente como tú hiciste, así en ese momento en el que se detiene, que en vez de detenerse hiciera lo que tú hiciste. Si así fuera, estaría bien bueno ponerse a correr en círculos como imbécil, para que cuando llegues aquí te veas correr en círculos como imbécil en las escenas más importantes del juego. Sí, suena simplón y estúpido, pero estaría bien bueno. ¿Qué les digo? Soy alguien simplón y estúpido, así que... No sé si más simplón o más estúpido. ¡Oh, el futuro! Este conflicto me desconcierta. ¿Cuándo ocurre la batalla? ¿Ahora mismo o dentro de varios siglos? Llámelo, Raciel, llámelo. ¿Si era para acá o era para el otro lado? No sé. Creo que es para el otro lado. Si esto nos da visión, bien, entonces sí vamos bien, hacia la derecha. ¿Eso o estoy corriendo en círculos? Ah, es la tipa que nos ayudó en el templo. ¿La vamos a tener que matar también? No puede ser. Esta escena presagia una aberración. Kane debe pensar que soy un ingenuo al creerme estas mentiras. Sí, no es la tipa que nos dijo que era enemiga de este Kane después de que peleamos contra él. ¡Pero vamos a tener un espada de rayo! ¡Mataré los necesarios para salvar esta compañía! Porque seguramente ya nos surtimos a Kane. Y esa espada no se ve de fuego, se ve como de oscuridad. ¿Es este fantasma una conjura de mi mente o un eco de sucesos futuros? Yo digo que va a acabar en que somos bien pipas. Es mi predicción. Okay. Se fue la música de acción. ¡Ah! ¡El portal! ¡El último portal! Ya vamos a activar este último portal y lo vamos a dejar ahí. Vimos flashback, hicimos puzzles, aplastamos un monstruito que dispara. Fue un día bien aprovechado. Ah, pues es que estamos en la torre del tejedor del tiempo. Por eso podemos ver el futuro y el pasado. No había caído en cuenta. Por eso, y de ahorita caí en cuenta porque me acabo de dar cuenta que ese símbolo es un reloj. ¿Me pueden creer que de todas las veces que lo había visto ahí en la sala de portales no me había dado cuenta que era un reloj? Pero bueno,
ya, como decía, aquí lo vamos a ir dejando. Ya saben, yo soy el Tunas del Team Zorritas. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver y ahí se ven.